Dejamos por un momento el tema de abejas y vamos con el tema de mascotas, porque tenemos la presencia del médico veterinario Rodrigo Rondón y para hablar sobre las alergias de las mascotas en esta temporada de verano. ¿Alergia en la mascota? Se preguntará usted. A mí me pregunté lo mismo. Doctor Rondón, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es eso que alergia en las mascotas? ¿Cómo son alérgicas las mascotas? Bueno, en realidad las mascotas pueden tener un montón de procesos llamados alergias, pero no todos son alergias. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? No todo proceso que se ve encima de la piel va a ser un proceso alérgico. Lo que pasa es que es un facilismo llamarlo de esa manera, porque muchas veces los dueños o nosotros los propietarios no entendemos muy bien cuál es la fisiología de cada proceso. Entonces, si te vas a ir a algo muy técnico, el dueño no te va a entender, entonces es como que utilizas un nombre general para que lo entiendan y después le explicas a qué se debe. A ver, una alergia de un humano que te genera una reacción en la piel, una especie de ronchas. Son las más comunes, en realidad, en humanos. Ya, por ejemplo, el problema respiratorio, el estornudo. Se te cierra las fosas nasales, sí. Por el tema del polvo, que de repente hay una reacción alérgica del cuerpo. ¿Por qué no pensar que lo mismo podría ser una mascota? ¿Cómo identificarlos? Lo que pasa es que te das cuenta de que los procesos de piel son los que más el dueño se da cuenta, ¿no? Mi mascota, que es de color blanco, ha empezado a rascarse mucho. Te das cuenta de que hay un proceso alérgico encima de la piel o un proceso de piel. Ya. Llevas al veterinario, ya se hacen unos exámenes y diagnostican algo. Pero si mi mascota comienza a rascarse mucho, quiere decir que tiene pulgas. Esa es la reflexión y la conclusión más rápida. No, y la reflexión que tienes es muy buena, porque la mayoría de gente me dice cuando viene a la clínica y es muy gracioso, porque yo hablo con ellos y les digo, tiene una hipersensibilidad por picor de pulgas. Ah, perfecto, pero ¿qué perro no tiene pulgas? No es que sean habitantes normales de nuestras mascotas. Las pulgas son parásitos externos que debemos combatir. Por eso es que existen tantos productos que es para eliminarlas. Por ejemplo, hay pastillas, hay pipetas, hay baños, hay sprays, hay collares, hay de todo. La industria para matar a las pulgas es impresionantemente grande. Pero, ¿qué sucede? Y acá es un ejemplo que yo siempre hago. Yo soy alérgico a los mariscos, ¿ya? O sea que si me quieres invitar a un ceviche mixto, no me lo des. No se le puede invitar. No se puede, solo el pescado nomás. ¿No disfrutas el ceviche en la playa? No puedo, pues inmediatamente me salen estas cosas de la piel y me intoxico. ¿Pero qué sucede? Si yo ya comí un ceviche mixto y me estoy intoxicando, estoy con el rash en la cara, me pica todo el cuerpo, yo digo, bueno, desde hoy no vuelvo a comer ceviche mixto. Ya no vuelvo a comer mariscos, perfecto, pero no hago nada. ¿Qué va a pasar? El proceso alérgico continúa y sigo rascándome y me voy poniendo peor. Con esas mascotas pasa lo mismo. Cuando nosotros hablamos con los dueños y le decimos, oye, mira, tu mascota tiene un problema de alergia a las pulgas, hay que eliminar las pulgas. Perfecto, me dicen, dale lo que tengas que darle. Su baño medicado. Y hay que darle algo más, pues. ¿Cómo controlas? Porque una cosa es la parte externa, pero la parte interna... Y tú lo ves en todos lados, ¿ah? Mira... Primero, ¿qué es una alergia? La alergia es una respuesta del sistema inmune, de nuestro sistema de defensa, a un estímulo. Este estímulo es por ejemplo, en este caso, picor de pulgas. La saliva de la pulga tiene una proteína que va a ser reconocida por el sistema inmune y, lamentablemente, el sistema inmune, en un proceso alérgico, quiere matar una mosca con un cañón. Entonces manda una reacción desmesurada en el cuerpo y genera todos los procesos que nosotros vemos, que pueden ser desde problemas de piel, problemas de oído, que es una extensión de la piel, diarreas, problemas en la nariz, por ejemplo, una sinusitis crónica, una rinitis, un proceso alérgico respiratorio, una tos. Entonces es un montón de las variables. Entonces, ¿Qué hace el veterinario para saber cuál es el proceso alérgico que tiene tu mascota? ¿Qué es alérgica? Y ahí es la pregunta de $1,000,000, ¿eh? Porque todo el mundo te dice, ya, pero se está tratando, está mejorando. Muy bien, ¿pero qué? ¿Qué es? Claro, ¿a qué es alérgica? ¿De qué debo alejar a Firulais? El tema es, ahí está el problema. Para saber a qué es alérgico tu mascota, hay que hacerle un test que se llama antígeno anticuerpo.
Ese test no se hace en Perú, lamentablemente, y no toda la gente lo puede pagar. Hay que agarrar la sangre y enviarla a un laboratorio extranjero para que hagan un test y te manden una cantidad de nombres, que es tu mascota es alérgico a, por ejemplo, la gramínea, a algunos tipos de lechugas, no sé, a lo que tú quieras, ¿no? Y a las pulgas. Entonces tú ya sabes a qué es alérgica tu mascota. Y te dan todo un panel completo. Y posterior a eso puedes hacer incluso unas vacunas para que tu mascota no tenga alergia. Nuevamente, es un poco restrictivo porque es caro. Ya, pero la mayoría de gente no va a poder pagarlo. Ya, pero sí es restrictivo por el costo que pueda demandar al dueño de la mascota. ¿Qué otra alternativa paliativa podría existir? Buena pregunta. O sea, porque, por ejemplo, si yo digo que es alérgico a la pulga, lógicamente que tengo que tener su baño medicado sí. De manera periódica y de, sí. De manera puntual. Pero si hay otros agentes externos en el ambiente que de repente le está haciendo daño. ¿Sabes que no es tanto así? Mira lo que me acabas de decir, que es algo bien interesante. Tengo que bañar a mi mascota de forma constante. Muy bien, perfecto. Bañar a tu mascota, eso habla muy bien de ti. Muy responsable. Pero eso no quiere decir que si bañas a tu mascota de forma constante con baños medicados, porque los baños medicados normalmente son con antibióticos o antimicóticos. No son antipulgas. Yeah. Entonces, probablemente tú mandes a tu mascota con pulgas, bañar con medicado y salga con pulgas muy limpias. ¿Te das cuenta, no? Entonces, pulgas muy frescas en este verano. Limpiecitas y lindas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para evitar las pulgas es darle antipulgas. Hay algunos antipulgas que tú se los das, le das una pastillita a tu mascota y tú ves cómo se caen muertas las pulgas ahí. Es impresionante. Pasan los minutos y ya le das un antipulgas de más larga duración. Eso funciona bastante bien. Pero el asunto está de que los dueños vienen y me dicen, oye, Rodrigo, saqué a mi mascota de acá de la clínica sin una pulga. Perfecto. Firulais estaba feliz. Llegó a mi casa e infestó de pulgas de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Me lo mandaste con pulgas escondidas? ¿Eran espías de pulgas? No, entonces, ¿qué había pasado? Lo que sucede es que cada pulga, cada hembra de pulga, va a poner una cantidad impresionante de huevos, más de 100. Entonces, estos huevos caen al piso y los estadios previos al adulto, a la pulga que nosotros conocemos, a la pulga grande, son tres, que es el huevo, la larva y la pupa. Todos esos están en el medio ambiente. No los vemos, no estoy diciendo que la casa sea cochina, porque me pasó que el otro día le dije a una señora, en su casa hay huevos de pulga. Indignada, porque ¿cómo así que mi casa está sucia? Yo no estoy diciendo que la casa esté sucia, yo lo que estoy diciendo es que estos que son microscópicos no pero se ven. Eso iba a preguntarle, pero ¿cómo le vas a ver los huevos de la pulga si la pulga de por sí es diminuta? Por eso, es que no los ves, y para eliminar una infestación muy grande de pulgas hay que fumigar la casa. No es tan simple como que pasa un trapo y se acabó el problema. No, ahí hay que fumigar. Pero no es tan importante si es que tu mascota está ya con estos productos antipulgas, porque sube una pulga, pica a tu mascota y ya está sentenciada. Porque justamente está con el antipulga encima. Y esto es otro tema importante, que en el verano se ve mucho las pulgas encima de las mascotas porque el ciclo de vida se acorta por el calor. Y es más rápido que llegan a ser adultos. En invierno se ven menos porque el tiempo de vida es más largo. Ya, pero doctor, para ir cerrando un poco más el tema, referente al tema que siempre yo indico, el tema de las razas. ¿Hay razas más propensas que otras al tema de alergias? No. ¿O todas son por igual? No, todos es exactamente lo mismo, porque en realidad... ¿Indistintamente el pelaje que tengan? Sí, porque tiene que ver con un tema individual. El sistema inmune no va a tener una respuesta igual en todos los individuos. Sean de la misma raza, sean hermanos, sean mellizos, sean gemelos. Sean primos, hermanos, papá, hijo, lo que quieras, no tiene nada que ver. Porque tú puedes tener, por ejemplo, un perrito, el hijo del rey de Inglaterra, si quieres. El perro con un pedigrí impresionante. Lo puedes tener acá. Y acá tengo a mi Firulais, que es un perrito cruzadito muy lindo, que yo amo más que cualquier otro perro. Te lo pones juntos y las respuestas van a ser distintas, porque son individuos unitarios. No tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, la respuesta no siempre va a ser igual. Puede ser que tú veas ciertos parecidos, porque son patologías parecidas entre ellas. Pero nunca, y esto sí es bien importante saberlo, jamás hay dos pacientes iguales. Ahorita estamos viendo un perrito en las pantallas, por ejemplo. Ese es un Shih Tzu, estamos viendo un proceso de piel. Eso es un prurito, ahí hay pápulas, hay de todo. Y lo están revisando para iniciar el tratamiento. La respuesta que tiene este perrito que estamos viendo en pantallas no necesariamente va a ser igual a cualquier otro perro que tú conozcas.
Y no es cierto también, hoy día es el día de romper mitos, ¿ya? Y no es cierto que la respuesta del cuerpo sea mejor, por ejemplo, en un perro cruzado que en un perro de raza. Pues muchas veces la gente me dice, se estila eso. El perro de la calle no se enferma. Sí, eso es lo que dicen, no soporta de todo, además que es doble raza, es perro de la calle, tiene todos los anticuerpos, es inmortal. Completamente falso. Lo que pasa es que nosotros vemos perros en la calle que son cruzaditos, que tú los ves una vez y no los vuelves a ver nunca más. Entonces no sabes qué pasó con ese pobre animalito. Ese es el asunto, de que tú lo ves, pues, y hay grandes cantidades, y bueno, ¿dónde estará, pues, el perrito que cuida el barrio, no? Además de que muchos se parecen. Todos se parecen. Eso es una complicación. Y el sistema inmune no responde de la misma manera. Y no es que sea de esa manera que la raza va a definir a tu mascota. Para nada. Toda la vida es importante, sea de quien sea. Y más aún, si tenemos, por ejemplo, tú me dices, tengo un perrito de la raza dálmata. Perfecto. Entonces yo sé que el dálmata está predispuesto a tener cálculo urinario, por decirte cualquier cosa. O me dices, tengo un bulldog. Ah, ya sé que está predispuesto a tener problemas cardiológicos, respiratorios por la raza. O tengo un perro labrador. Ah, puede ser predispuesto a tener displasia de cadera por los cruces. Entonces, te das cuenta de que cada raza tiene sus propias posibilidades de enfermedades. Pero eso no quiere decir que sean más o menos fuertes frente a diferentes tipos de patologías como esta. Pero doctor Rondón, que no sé, este programa no sea discriminatorio. ¿Dónde están los gatitos? ¿Dónde quedan los gatos? A los gatos les pasa exactamente lo mismo. La respuesta inmune es la misma. A los procesos de piel, a los gatos, que hay un tema paradójico, que es que la mayoría de pulgas de perro son pulga de gato. Sí, son prestadas. ¿Que mutan, saltan de cuerpo a cuerpo? No son tan especializadas, pues las pulgas de gato pueden atacar a perro y las pulgas de perro pueden atacar a gato. No hay ningún problema, se diferencian solo en un cuernito. O sea, los tienes que ver al microscopio para notarlo. Ese es un trabajo universitario bien interesante para los médicos veterinarios. La pulga de gato tiene un cuerno pequeño y la pulga de perro no lo tiene. ¿Pero eso por qué? ¿Hay algún tema particular con la piel del animal? Solo son diferentes tipos de razas dentro de la especie, para llamarlo de alguna manera. Son mutaciones, pero al final de cuentas los dos atacan a cualquiera. Y ahí tenemos un tema, de que hay gente que me dice, yo le voy a comer a gatos de la calle. Vienen para acá y mi perro se tiene pulgas. ¿Qué pasó? Claro, pues es que los gatitos que están en la calle son normalmente la combi de las pulgas, porque se la llevan por todos lados. Y son animalitos que son míos, pero son de todos, ¿no? ¿De quién son? De la cuadra. Ah, qué bueno, ¿no? Y toda la cuadra le pone su comidita en la calle. Claro. No estoy diciendo que no lo haga, por favor, no me malinterpreten, van a decir, malo, no quiere que le den comer. No. Lo que pasa es que tenemos que combatir un poco que estos animales vivan en la calle, porque son el transporte de diferentes tipos de enfermedades. Lo que tenemos que hacer es adoptarlo y tenerlo dentro de la casa, amarlo tanto como un miembro de la familia, como siempre lo hemos conversado acá, y así lo tienes bien a tu mascota, pero es tuya. No dejes que esté caminando por la calle porque tú no sabes qué va a pasar. Los accidentes pasan. Sale un gatito a la calle, no lo vuelves a ver y ¿qué habrá sido, pues, de Michifus, no? ¿Te acuerdas hace 10 años de Michifus? Sí, claro, pero ¿qué habrá sido de él? Y te digo, no hay cosa más fea que quedarse con él. ¿Qué pasó con...? Entonces, para eso mejor lo agarramos, lo traemos de la casa, lo tenemos dentro del hogar donde debe estar y lo tenemos bien, lo llevamos al veterinario, lo vacunamos, lo desparasitamos y le damos de comer. Es lo que también yo bastante cuestiono muchas veces cuando la gente, por ejemplo, cuando paso por una zona determinada y todos están atendiendo al animalito de la calle. Sí. O yo paso por una zona y veo un bebedero, veo un platito con sus croquetas, no veo ningún perro, pero para alguien será. Sí. Es más fácil alimentar ese perro en la calle que meterlo a tu casa. Lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir, porque hay gente que lo hace para cuidar al perrito que está en la calle, cosa que no me parece bien. O sea, sé que hay gente que dice, no tengo espacio. Bueno, conversemos con los vecinos, si todo el mundo quiere la mascota, que alguien lo adopte. Adoptemos, ¿no? Pero también hay gente que lo hace porque lo hace pensando en los perros que están en la calle, que son un problema latente. Yo no estoy cerrando los ojos diciendo no lo hagamos. Hay gente que piensa, pasa por acá por la puerta siempre una jauría de perros, ¿no? O sea, no los conozco, no sé quiénes son, no son míos, no son de la cuadra, no son de nadie.
Tienen para tomar y tienen para comer. Algo. Esa gente bien intencionada, de gran corazón, que yo lo único que me queda es agradecimiento a ellos. Pero al mismo tiempo, cuando tengamos un perrito que vive en la cuadra, que pasa muchísimo en nuestro querido país, a donde vayas vas a preguntar, oye, ¿y ese perrito va a ser de la cuadra? Adóptenlo, pues, ¿no? Hagamos un esfuerzo completo. Ahí te estás quedando medio camino, ¿no? Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien o ya no lo hagamos. Entonces vamos hasta el final. Lo mismo es para todos los perritos que están, pues, caminando por la calle. Tratar de adoptar es lo más lindo que puede haber y darle un nuevo hogar a un perrito para que viva contigo, ¿no? Ya, doctor, para terminar. ¿Puede haber sarna por estrés? Le preguntaba en interno, le pregunto al aire. Tengo mi cocker que en su momento le dio sarna por estrés. Sí. A mí me sorprendió. Hasta mi familia se han reído. O sea, tu perro está estresado, dale masajes, me decían. Sarna por estrés. Hale cariñito. Mira, llévale al cine, me decía mi madre. Como la canción, llévala, ¿no? Mira, este es el tema. El nombre sarna normalmente se utiliza para el sarcóptex, que es un tipo de ácaro que contagia al ser humano, que pasa de los animales al ser humano. Eso es una zoonosis. No estamos hablando de esa. Ya. El nombre está mal dicho. Lo que tú me estás hablando se llama de un ácaro distinto, que se llama Demodex canis. Ese Demodex es un ácaro que es aprófito en el perro, no hace nada. He dicho muy cristiano que no le entiendo. No hace nada, no hace nada. Está feliz encima de la piel, vive ahí. Ya, no reacciona. Es muy pequeñas, no hace nada. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno tiene estrés, por algún motivo, me gritó mi jefe, me gritaron en mi casa, la clásica, mi esposa me grita, me maltrata, ¿no? Cualquier cosa que suceda, bajan las defensas inmediatamente. Por eso es que el estrés causa enfermedades, pues, porque baja las defensas. Y este ácaro, que es un oportunista, o sea, vive encima de la piel, no hace nada, cuando el sistema inmune lo controla. Si baja las defensas, dice, ah, caracas, mi momento ha llegado, y se dispara la población, y ya no tienes uno, sino tienes 5,000. Y ya encima de la piel se ven lesiones rojas, pruriginosas, el perro se está rascando, está fastidiado, está bajo mucho estrés. Eso ya se tiene que tratar. ¿Te das cuenta? O sea, no es que sea sarna, sino es un ácaro. Es un ácaro. ¿Ya? Una ácarosis del perro. No contagia al ser humano, no causa ninguna enfermedad en el humano. No es contagioso ni siquiera entre perros. Solo se contagian al momento de la lactancia de la mamá. O sea, el cachorro está lactando y en ese momento pasa el ácaro de la mamá al hijo y queda latente, no hace nada. Es un huésped eterno hasta que lo active. Exacto, exacto. Ya, ¿y qué hago? ¿Le doy masaje? ¿Le llevo al sino como me dijeron? No, ahí cuando ya esta patología se disparó, tienes que hacer un tratamiento a base de un antiparasitario externo, porque es un parásito, y aparte unos baños medicados. En este caso sí, baños medicados. Ya. Pero no con baño medicado es un término súper general. El baño medicado con un producto específico que el médico veterinario te va a mandar. Si estás en casa y estás viendo tu mascota roja, no pienses, ah, eso tiene que ser Demodex, como dijo Rodrigo Rondón. No. Para saber si es Demodex o no, que es este tipo de acarosis, lo que tienes que hacer es un raspado de piel, que lo hace el médico veterinario. Toma la muestra de piel, la pone en el microscopio, mira lo que es, ve el ácaro caminando y dice, ah, caracas, esto es diagnóstico tal, tratamiento tal. Perfecto. Doctor Rondón, muchísimas gracias por su presencia. Reitérenos, por favor, a dónde llevarle a mi Firulais y a mi Misifú. Como siempre, en Avenida Pedro Venturo 104, Santiago de Surco. Búscame en Facebook como Rodrigo Rondón o Clínica Veterinaria Rondón. Y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿no? Próximo viernes, pues. Claro, este viernes al próximo. Bueno, ya, a ver, vamos ya a... Ya me autoinvité. Vamos a coordinar, pero voy a venir el viernes. Es importante tener esos espacios para que la gente pueda un poco familiarizarse mucho más con esos temas sumamente importantes y entender que las mascotas no son simples animales, son parte de la familia que necesitan la atención adecuada. Gracias, doctor Rondón, por esa cosa. Encantados.